Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén, que el Señor les bendiga. Y que les bendiga más. Como dice mi hermano Ale, que les bendiga más. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué linda presencia se siente en la iglesia, hermano. Qué linda presencia el estar todo el día aquí para los hermanos que tienen esa gran oportunidad. Es algo provechoso, aprovechémoslo. Yo también tengo que poner de mi parte, porque a veces el trabajo, hermano mío, nos esclaviza. Y decimos, chuta, de nuevo para allá, otra vez para allá. Dios, quiero estar aquí. Pero algún día llegará el momento. No creo, no creo. Amén. Creo que vamos a leer un salmo, hermano mío. Acompáñame, por favor. Un salmo bien conocido. Desde chico yo lo veía, lo tenían abierto en el Salmo 91. Las abuelitas, de repente, por ahí los tíos, pensando que podía existir un milagro en esto. Pero vamos a leerlo con humildad, con sencillez, con mansedumbre. El Salmo 91, hermano mío. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Que no se vaya el fuego, el gozo, la alegría de nuestros corazones nunca, hermano, a pesar de los problemas, de las dificultades. Pero debemos tener el gozo en nuestro corazón, porque es nuestra fortaleza. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No te temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Que Dios bendiga este salmo. Que Dios bendiga este salmo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto Dios nos ha librado del lazo del cazador. Cuánto a nosotros nos ha librado de la muerte. Cuánto a nosotros nos ha librado de accidentes. De accidentes terribles, hermano mío. Amén. Así que por eso debemos estar contentos, alegres, gozosos. Y vamos a seguir cantando, hermano Eduardo, hermano del coro. Amén. Para glorificar el nombre del Señor. Ya viene su poderosa y eterna y gran palabra del Señor. Y ahí vamos a estar atentos para poder recibirla y para también ponerla por obra. Gracias te damos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús.
Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Puede bajar el coro. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Tome su asiento, hermano. Gloria al Señor. Tome su lugar. Gloria al Señor. Que Dios bendiga, amado hermano, el coro. ¿A cuánto le gustan esas hermosas alabanzas? Qué lindo adorar al Señor, hermano. Gloria a Dios. Cristo vive. Que no se le vaya el gozo. Gloria al Señor para siempre. En la mañana tuvimos un culto precioso para la gloria del Señor. Y un estudio bíblico precioso también. ¿Cuántos estuvieron en el estudio bíblico? Para la gloria del Señor, hermano. Que Dios bendiga a todos los que están hoy día presentes en la casa del Señor. Nos hemos gozado, amado hermano, las alabanzas, las oraciones en el estudio. Y ahora vamos a compartir la palabra del Señor también. Amén. Y vamos a buscar en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Ahí en la pantalla arriba, mire, está. Lucas 13, verso 10. El título dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. ¿Lo encontraron, hermanos? Nos ponemos de pie, los que lo tengan. Siempre miramos alrededor, si hay alguien que no lo tiene, le ayudamos a buscar. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Oremos al Señor, hermano. Hermano, mi hermano Marco, venga a orar para que Dios nos dé su palabra. Oremos, hermanos, al Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, delante de tu presencia, rogamos, Dios mío, que el Espíritu Santo tome el dominio, Señor, de este servicio en los labios de nuestro pastor, Dios mío, para que nos hable, Padre Santo, en esta hora. A cada uno, así como nos has hablado en esta mañana, Cristo Jesús, te pido, Dios mío, que la llenura del Espíritu Santo
como en los días de Pentecostés, Dios mío, y eran todos llenos del Espíritu Santo. Así también, Señor, usa a tu siervo en esta hora, Dios mío. Coloque la unción, la palabra, Dios mío, y que salga como fuego, Dios mío. Amado Señor Jesucristo, úselo poderosamente a cada hermano que está en este lugar, a los que están oyendo por todos los medios de comunicación, Señor. Abre sus oídos, tus corazones, tus mentes, para que puedan escuchar tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Dios mío, en esta hora, y escucharemos atentamente la palabra que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Toda la gloria es del Señor, hermano. Levante su mano al cielo. Gloria a Dios. 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 Tomen su asiento, hermanos, que el Señor me los bendiga. ¿Podemos dar palmas de alabanza para el Señor? Son para Él. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En este pasaje bíblico, amados hermanos, se muestran varias realidades, realidades básicas de lo que se llama guerra espiritual. Gloria al Señor para siempre. Que nosotros debemos señalarlas aquí. Por ejemplo, número uno, algunas enfermedades físicas son resultado directo de las actividades o de la opresión demoníaca. Fíjese que ella estaba encorvada hacía 18 años por un espíritu de enfermedad. O sea, lo primero que resalta aquí, lo primero que nos damos cuenta, amado hermano, que algunas enfermedades físicas son el resultado de la actividad y la opresión demoníaca. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás el diablo y sus secuaces, los demonios, el Señor los reprenda, se especializan y disfrutan atando a los seres humanos. Su deleite es atar a los seres humanos. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos se gozan por eso? No se pongan tristes. Gloria a Dios para siempre. Alabe a Dios si puede, hermano, en esta tarde. Algo más que aprendemos aquí, amado hermano, rápidamente antes de ir al tema, es que Jesucristo es el único que tiene poder para echar fuera a los demonios. Así que todos los que están viendo a través del video, los que ven a través de la televisión, los que ven en las redes sociales o escuchan por la radio, no vaya a gastar dinero usted donde el brujo, donde el espiritista, donde el que te tira humo, donde el que te hace limpiezas. Porque el único que puede limpiar de verdad al ser humano es el Cristo de la gloria. He visto gente aquí en Santiago de Chile que van al tarot, ¿cierto? Ahí en el centro están las cabinas donde entra la gente a ver el tarot, donde entra a ver las cartas. Y ahí están una señora fumando y llenos de diablo. Señor, reprenda a Satanás. Cristo es el único que tiene poder para libertar a los endemoniados. Y la iglesia de Cristo, amado hermano, tiene el deber y el poder otorgado por el Señor Jesucristo para desatar a los oprimidos por Satanás. Cristo le dio autoridad a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos dio autoridad para reprender los demonios. En mi nombre echarán fuera los demonios. Cristo vive. La Biblia es clara, amados hermanos, en enseñar o enfatizar acerca de que Satanás el diablo esclaviza, encadena, subyuga, ata a los seres humanos. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos pasajes bíblicos. Isaías 14, verso 17. Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 8, verso 22.
San Juan capítulo 10 y verso 10. El ladrón no vino sino a matar, hurtar, robar y destruir. Pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Mire las diferencias grandes. Uno vino a matar, el otro vino a dar vida. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto alaban al Cristo maravilloso? Ahora, el diccionario dice que la palabra atar, amados hermanos, que se usa en el hebreo, dice que es azar, y que significa en nuestro español aprisionar, amarrar, ceñir, uncir, ligar. Yo estaba en Guatemala y vi, amado hermano, en una parte arriba, en la montaña alta, vi como, amado hermano, los brujos hacían trabajos. Nunca en mi vida había visto cosa como esa. Porque siempre uno escucha, pero estar ahí a pocos metros. Fuimos a campaña evangelística y los pastores dijeron: subamos a la parte alta para que usted vea cómo trabajan los brujos. Y yo dije: no, ¿para qué? Alaba lo que él vive. Fuimos a ver, y en la parte plana arriba de la montaña estaban ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada brujo, amado hermano, tenía separado su territorio con piedras marcado. Y en ese lugar trabajaban ahí. Y cada brujo tenía su espacio. Y venían desde la ciudad. Desde la ciudad, amado hermano, en la ciudad trabajaban vendiendo los trabajos que la gente quisiera, amado hermano, comprar. ¿Tiene problema en el amor? El brujo puede atar a una persona. Le pedía una foto, les pedía una prenda de ropa, les pedían algo, y los brujos, amado hermano, cobraban unas grandes sumas de dinero por hacer trabajo y se iban ahí arriba. Y cada brujo, bruja, estaban ahí. Y yo fui a mirar eso, hermano, jamás en mi vida había visto eso. Es como ir a Venezuela, al ser la montaña Exorte, creo que se llama. Donde, amado hermano, la hechicería, la brujería, el espiritismo es terrible. Los sacrificios. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que ellos ahí, amado hermano, yo observé, todo era con humo. Y tenían hoyo en la tierra. Habían gallinas muertas. Sangre por todos lados, piedras, significado. Amarraban cosas, estaba todo así. Era como ir por el persa. Usted podía caminar ahí, los brujos ahí, todos haciendo cosas. Y nosotros fuimos a la campaña evangelística en esa montaña. Las montañas de Guatemala. San Pablo, arriba, y el lugar se llamaba Ixihuán. Arriba de la montaña. Y fuimos para allá varios días. Bendito sea el nombre del Señor. Y toda la gente de allá era chiquitita. Indígenas. Chiquitita, y allá no corría bus. No había nada. Había que ir en unas camionetas hacia arriba. Esta gente, amado hermano, el narcotráfico tiene tomado esos lugares, sembríos con amapola, pero preciosa las montañas por todos lados, florecidas, qué linda los plantíos de flores. Y me dijeron: de ahí extraen la droga, ni mejor ni mire. Casi voy a cortar flores yo, tan linda que estaban. Alaba lo que él vive. Y ahí estaban los brujos. Ellos hacen trabajo. Por eso algunas personas vienen y dicen: pastor, ore por mí, que estoy atado, estoy ligado. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros muchos hacemos oídos sordos y creemos que eso, por el hecho de hacernos los desentendidos, esas actividades no existen, pero sí existen. Sí existe todo eso allá afuera. Nosotros vivimos en otro reino. Cambiamos de dueño. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora vivimos en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo. Somos libres de todas esas cosas. ¿Cuántos se gozan? Esta palabra atar, que hoy día estamos estudiando aquí, que dije que significaba amarrar, ceñir, uncir, aprisionar, ligar. En sus formas verbales dice que aparece más de 70 veces en el Antiguo Testamento. En un sentido abstracto se refiere a quienes están atados espiritualmente. En el griego del Nuevo Testamento dice que es desmeno, y significa en castellano, en español, encadenar,
Dícese de cualquier ligadura, atar carga pesada a una persona. Atar, ligar, envolver, aprender, prender, perdón, apresar, sujetar. Y a esta hija de Abraham dice que la vida tenía el diablo atada, encorvada, 18 años. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El diablo, y que el Señor lo reprenda. Usted diga amén cada vez que digamos así, hermano. Que el Señor lo reprenda. Aprisiona, amarra, liga, encadena, les pone cargas pesadas a los hombres. Y la Biblia dice que el diablo a sus presos jamás les abrió la cárcel. A su nombre. El Nuevo Testamento frecuentemente habla, amado hermano, acerca de que los seres humanos sufren por la opresión y la influencia de Satanás, además de muchos espíritus inmundos que tienen inteligencia, personalidad y poder, y están al servicio del reino de las tinieblas. Pero Jesucristo tiene todo el poder. Mateo 12, verso 43. Lucas 4, verso 41. Hechos capítulo 16, verso 18. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Y aquí, en la lectura de hoy, amado hermano, nos encontramos con esta mujer. Gloria al Señor, que fue al culto. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Lo primero que yo veo es que Jesús siempre tenía problema al ir a una sinagoga. Había un día especial, un día de reposo. Se le llama el día de reposo, el día de adorar, el día de buscar a Dios, el día de apartarse para el Señor. Nosotros no tenemos ni un día especial, pero a veces el día domingo se nos convierte como especial porque nadie trabaja. ¿Sí o no? En el mundo entero tenemos libertad los cristianos, y el día domingo lo dejamos para irnos a la casa del Señor. Cristo, en el día de reposo, el día de adorar, también Él se iba a la sinagoga más cercana donde Él estaba. Entró al culto. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí estaba lleno de gente. Y Él vino a adorar. En el día de reposo, dice aquí el pasaje bíblico que leímos. Estaba haciendo Cristo, amado hermano, exactamente lo que debía Él estar haciendo en aquel día: entrar a adorar al Dios del cielo. Cristo nos enseñó siempre a estar en el lugar correcto, amado hermano. En su vida terrenal Él siempre estuvo en la sinagoga, en el templo. Él siempre estuvo buscando de Dios. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Estaba, amado hermano, Cristo en ese lugar, y estaba también entre la gente esta mujer que estaba encorvada. Y esta mujer también había decidido ir al culto, estaba en el día de adoración, en el día que se apartaba, estaba en la sinagoga, estaba en ese lugar, amado hermano, para adorar. Alabado sea su santo nombre. Al parecer, al leer las escrituras, nos damos cuenta que era un hábito en ella ir a la casa del Señor, ir a ese lugar para adorar. Era día de reposo y ella estaba ahí. Había entre ellos una mujer que llevaba 18 años encorvada, atada por Satanás. Ella estaba ahí buscando el rostro del Señor. ¿Cuántos saben que aquí es donde nos conviene estar buscando el rostro del Señor? Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. La gente hoy día busca tantos lugares para ir. La gente paga manda, la gente ofrece sacrificios, la gente hace tantas cosas. Esta mujer estaba en el lugar correcto. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, en el momento preciso. Mi amigo, usted que me escucha, ya no gaste más dinero en los hombres allá afuera. Ya no invierta más tiempo buscando solución para su vida en las religiones y en cuanta
Esta mujer estaba en el lugar correcto y por ende iba a recibir la bendición de Dios en su vida. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan, hermano? Dice la Biblia que tenía la espalda encorvada. Y para que Cristo diga que estaba encorvada de esta manera, y también Lucas, que es médico, y que escriba él en las Escrituras, amado hermano, que estaba encorvada. Busqué aquí qué significa esto, y como Lucas es médico, los comentarios bíblicos dicen, aparentemente sufría alguna forma de artritis en las uniones, dice, de la espina dorsal. Alabado sea el nombre del Señor. Y debe haber andado muy, muy, muy inclinada, para que la Biblia dice que andaba encorvada. ¿Ha visto alguna persona así encorvada? Y uno parece que la quisiera que se enderecen. Uno los mira y dice, ay Dios mío, ¿cómo se puede enderezar? ¡Qué aflicción ver a una persona así! Además la Biblia dice, amado hermano, que la mujer estaba así por un espíritu de enfermedad. Santo es el Señor, qué terrible, hermano. El Señor nos cuide. El Señor nos libre de todo espíritu de enfermedad. Algunos nos dicen amén, hermano. Diga amén, hermano. Que Dios libre a nuestros hijos de todo espíritu de enfermedad. De palma de alabanza al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y aquí me llama la atención, hermano. Oiga, ella no puede levantarse así y mirar cuál micro tomar. ¿Sí o no? ¿Cómo deberá haber andado encorvada? Y para poder mirar bien, tiene que haber hecho así, así. Pero con todo y eso estaba en el culto. Llevaba 18 años y no perdía la esperanza. Estaba en el culto buscando en el lugar correcto la bendición de Dios. ¿Y cuántos saben, hermano, que los que buscan a Dios lo encuentran? ¿Cuántos saben que no importa cuántos años hayan pasado, sigue confiando en Dios, que Dios te va a responder? Tarde o temprano la bendición tiene que llegar a tu vida. Tremendo ejemplo la mujer para nosotros, hermano. Hay aquí muchachos de 23 años, hermano, de 25 años, parece que tuvieran 80. Por cualquier cosa se pierden las bendiciones. Por cualquier cosa se pierden los cultos. Por cualquier cosa, amado hermano, andan mal, andan molestos, no les gusta. ¿Se imagina la lucha de ella para llegar al culto? Llevaba 18 años y asistiendo al culto. Alabado sea el nombre del Señor, qué lindo, hermano. Aquí se ve una mujer persistente. ¿Cuántas mujeres son persistentes? No, en este año no he visto respuesta. No importa, sigue esperando en Dios. Pastor, en este año no he visto que mi esposo se convierta. No importa, sigue esperando en Dios. ¡No pierdan la esperanza! ¡Pastor! Tengo una enfermedad en secreto, no le he dicho a nadie. Estoy sufriendo, estoy pasando un problema grave. ¡No pierdan la esperanza! ¡Sigue confiando en Dios! ¡Alabe a Dios, hermano! Estoy hablando en señas, pero no me entienden. Alaba lo que él vive. Ah, ya, santo Dios. ¿Estamos conectados, siervo? Los otros salieron corriendo a mirar los autos. Mire cómo estamos. Dele palma de alabanza al Señor, hermano. ¿Cuántos saben que cuando las cosas están complicadas hay que buscar de Dios? Hay que buscar de Dios, hay que buscar de, amado hermano, la misericordia del Señor. ¡Cristo vive!
Me gusta porque Cristo está ahí en el día de adoración y aquí hay normas que cumplir. Usted sabe que el Sanedrín no te permite saltarte ni una regla. Santo es el Señor, pero me gusta Cristo que rompe todas las reglas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oye, si el día de reposo era ley, era ley que nadie podía trabajar, nadie podía hacer nada, a no ser que fuera algo grave, se podía hacer algo, una excepción. Pero Jesús entra ahí, está en el día de adoración donde se apartan para ir a buscar del Señor y están todos ahí, y dice que Cristo vio a la mujer entre medio. Fíjese que la mujer no fue ante Cristo. Dice que Cristo la vio. Porque Él nos ve, Él nos conoce. Él sabe de qué tienes necesidad. ¿Cuál es tu aflicción, tu problema, tu necesidad? Cristo lo sabe. Tú estás en el mejor lugar, en la casa del Señor. Viniste a la iglesia, Él te ve, Él te conoce, Él sabe lo que pasa. Así como esta mujer. Así como esta mujer dice que puso los ojos en ella y la llamó. Ven acá. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, hermano. ¿Cuántos se están gozando con esta palabra? Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, la fidelidad de la mujer trajo una bendición a su vida. Por eso sea fiel a Dios, pues. Aunque pase el tiempo, sea fiel a Dios. Ella, yo no sé cómo llegaba, con cuánto dolor, cuánta aflicción. Yo no sé cómo llegaba toda torcida a la casa del Señor. Oh, no, yo he visto algunos que se hacen los enfermos. ¿Se ha fijado que ahí es donde paran los vehículos? Siempre hay uno que está con, amado hermano, con un pie en menos, pero lo tiene amarrado para atrás. Otro que está en una silla de ruedas, pero es mentira, es para que le den dinero. No, 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 Cristo está dando testimonio de que esto era verdad. El diablo le había dado, que el Señor lo reprenda. La mujer vino al culto, vino a adorar a pesar de su enfermedad, de su dolor. Y eso, amado hermano, el sacrificio, esa devoción, esa fidelidad atrajo al Señor. Atrajo la mirada del Nazareno sobre ella. Qué lindo es el Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué a mí no me sana? Espere. No sea tan apurón. A veces quiere que todo al tiro, de inmediato. Usted quiere todo rápido, en el momento. La mujer lleva 18 años buscando de Dios. 18 años, hermano. Y no era nada cualquier hermanita, era hija de descendiente de Abraham, era hija de Dios. El Cristo dice, esta hija de Abraham. Es una mujer de Dios, es una mujer del pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cristo vive, hermano. Jesús la llamó a acercarse, dice la palabra. Que se acerque a Él. Los que están enfermos tienen que acercarse. Si a veces no tienen fe para nada, uno le dice, hermano, pase los que estén enfermos para orar por ustedes. Y ahí se queda, no, si me quiere sanar, que me sane aquí. No, no me gusta que me unja ese hermano, yo quisiera que me unja. Ah, o sea, el hermano te va a sanar. O sea, el pastor te va a sanar. No es que Dios quiero que me busque a este. Oye, es Dios el que sana. Y Dios puede usar a cualquier hermano o hermana para darte sanidad. A lo mejor por eso no te hay sanado. Vaya escogiendo quién me unge, quién me unge. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, yo quiero que me unja el apóstol, dice. Yo quiero que me unja el predicador internacional. Dios puede usar hasta un niño para sanarte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios puede usar al anciano. Dios puede usar a cualquier hermano. Porque todos los verdaderos creyentes tienen promesa de poner la mano sobre los enfermos.
sanan. Alguien que diga amén en esta tarde. ¿Cuántos creen a la palabra? ¡Gloria a Dios! ¡Qué mujer, hermano, esta! Me llama la atención cuando las mujeres son así. Con lucha, prueba, en la casa de Dios tengo que estar. ¿Qué cree usted que la mujer estaba con el marido? Aquí no habla nada más, dice que estaba ahí. Quizás con qué prueba. A lo mejor la dejó el marido por encorvada. No se sabe. Se fue el gozo aquí a varios maridos. Promete amarla y estar con ella hasta que la muerte los separe. ¡Sí, prometo! Pero te enferma, la abandona. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5 que el marido tiene que estar dispuesto a dar su vida por su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Algunos son capaces de sacarle un pulmón a la esposa para seguir respirando ellos. Cristo vive. Alaba lo que Él vive. Y me gusta cómo es Cristo, hermano. Vuelvo a repetir lo del inicio. Se saltó todo protocolo. Me perdonan en el estudio bíblico, me salté todo protocolo. Pastor, ¿tuvo bueno el estudio? Bueno, más canté que enseñé. Entramos en adoración. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Esa nube no puede irse. Esa gloria no puede irse. Hoy aquí habían varias hermanas llorando en el estudio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay una presencia de Dios en medio del pueblo que le busca, en medio del pueblo que lo adora. Los judíos eran celosos. Nadie podía salirse de los márgenes. Cristo subió en una piedra. Cristo se subió en lo alto y gritó en el día solemne de los judíos: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Casi se cae esa cuestión. Oye, ¿dónde está el que graba? ¿Se fue al baño? ¡Seguimos! Me gusta cómo es Cristo. Porque la observó y la llamó. Mire, habiendo tanta gente, ¿cuántos tendrían necesidad? Bueno, nadie se daba cuenta que esa mujer necesitaba de Dios. Pero Cristo inmediatamente la miró, la llamó y dice que le dijo: eres libre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eres libre de tu enfermedad. Oiga, cuando Él llega, no hay enfermedad que se sujete. Eres libre, eres libre. Levántate, enderezate, le dijo. Eres libre. Estás enferma, tienes problemas. El Cristo de la gloria te dice de esta tarde: eres libre, eres libre. Libre, 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 libre. Eres libre de tu enfermedad. Qué lindo como Él la sana, hermano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos saben que Él trae las buenas nuevas? ¿Cuántos saben que cuando Él llega, llegan las buenas noticias? Eres libre de tu enfermedad. Y después de tanto año estar así. ¿Alguna vez le dolió la espalda? ¿Cómo se llama eso? ¿Lumbago? Y después cuando, amado hermano, ya te llega la sanidad y vuelve a recuperarte. ¡Ay, Dios mío, qué rico! ¡Gloria al Señor! Ya no hay eso, imagínese la mujer. Tanto año así, hermano, ¡qué descanso! Y ahora, delante de Cristo, porque Cristo levanta. Cristo tiene poder para enderezar las columnas flacas. Cristo tiene más poder que toda la enfermedad de los huesos. Cristo tiene poder para cambiar todo órgano dañado en el cuerpo del ser humano. No te dijo mujer.
creer que si crees, verás la gloria de Dios. Si no crees, no vas a ver nada. Y recuerde, le dice: mujer, eres libre. Y la enfermedad de ella era física y espiritual, porque además tenía un espíritu ahí. Y al momento quedó libre. Yo me imagino esa escena, hermano. Yo no sé usted, pero déjeme a mí, que yo estoy loco con esta escena. Yo me meto en esto, hermano. Hermano Alex, casi te cambio el nombre, hermano. Yo me meto en esta escena y yo digo, él tiene que haberle hecho nuevo todo. Si él fuera capaz de hacer el ojo al ciego. Un ciego de nacimiento, nunca ha visto nada, no conoce los colores, nada. Y le pone el ojo nuevito ahí, toma. Anda y lávate ahora y pruébalos cómo están. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y mire, ahora a la mujer le dice: eres libre, y se endereza. Oh, Dios mío, yo estoy en ese culto, voto la silla danzando. Yo estoy en ese culto, hermano, salgo danzando en el espíritu. Yo alabo a Cristo. ¡Qué sanidad más maravillosa! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Cristo vive! Cuando haya una sanidad, cuando Dios hace un milagro, tenés que alegrarte, tenés que contentarte. No podés estar con esa cara amurrada ahí. Tenés que alabar a Dios, tenés que glorificar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no, no es así. No es así. Usted si hubiera estado ahí, usted se hubiera gozado, ¿cierto? Pero el religioso no se gozó. El que mandaba, que se supone que era la autoridad máxima espiritual en ese lugar, se enojó. Pero quién, oye, alguien que me explique por qué este hombre se enojó. Dijo, regañó a la gente. No se atrevió a pararse con el maestro. No se atrevió a pararse frente al maestro. Decirle algo a él. Dice que inmediatamente regañó a la gente. Y les dijo: 6 días tienen para venir y ser sanados. Pero no el día perpetuo. Así son los religiosos. Yo no quiero que haya ningún religioso aquí. No haga esto, no haga esto, no, ni siéntese bien, no suba al pecado. ¿Cuánta gente, hermano, no escribe su formalismo, sus cosas religiosas? Ay, pastor, usted ojea muy rápida la Biblia cuando está. Déjeme, si esta es mía. Si se me rompe una, me compro otra. Ay, pastor, usted suda mucho o cualquier cosa, se enojan, hermano, religioso. Cuando Dios está obrando, cuando el poder de Dios está sanando, aquí no hay formalismo, Dios rompe todo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Deja que Dios fluya, deja que Dios avance, gloria a Dios. Ay, tiene la corbata corrida. ¿Me quedó bien? Más para allá. Ahí. Los formalismos. Nos ponemos cuadrados a veces. No queremos que nada. Ay, hermano, por favor. Un día me bajé de un púlpito así. Me bajé de un púlpito y le dije al hermano: transmita para los hermanos. Transmita la predica. ¡Ah! Pisó abajo. Tiene que orar de nuevo para subir arriba. Y dije: ¿pero cómo esa cuestión quedó? Si estos son muebles, hermano, respetamos a Dios, ¿sí o no? Sabemos que Él es santo y donde está Él, bendito sea el nombre del Señor. Es verdad, pero no va a mandar con cosas raras, hermano, allá afuera. Le hacen todo y después aquí quieren que uno baje ahí. Ore, sube allá, ora, pida permiso. Alabado sea el nombre del Señor.
Los religiosos son así. O sea, como diciendo, a ver, ese va a traer milagro y déjela encorvada otra vez. No, eso está mal, porque es día de reposo y eso no se puede hacer. Al propio Dios diciéndole cómo tiene que hacerlo. ¿Puedo predicar aquí o no puedo predicar, hermano? A veces me molestan los religiosos. Escuché a uno por ahí que decía, aquí no se puede tomar agua dentro de la iglesia. Ninguna hermana hay que trajinarle la cartera. Nadie puede tener una botellita con agua. ¿Qué cosa son esas, hermano? Religiosos. Usted no sea religioso. Vuelvo a repetir, es que uno tiene que ser equilibrado. Tampoco puede ser un desordenado. ¿Pero para qué queremos una momia seca? Yo sé que eran cosas de los antiguos, cuestiones, pero mire, si usted se sacaba el vestón, es del diablo. Formalismo. En otro lado, ¿sabía usted que en otros países la corbata, donde son más exigentes, la corbata es del diablo? Y el que anda con corbata es del diablo. Hermano, religiosidad, deje que el poder de Dios actúe, deje que el poder de Dios se mueva. Mire, no haga ni una cosa si no ve almas convertidas, genuinas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Este se enojó. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mientras la mujer buscaba a Dios en medio de su tremenda necesidad y dependencia, buscando el favor y la ayuda personal en Dios, este hombre era el principal. Él buscaba a Dios, amado hermano, de una manera distinta a la mujer. No había sinceridad en él. ¿Sabe cómo él lo buscaba? Él buscaba a Dios en medio, amado hermano, de sus formalidades. Como por ejemplo, los religiosos. A mí me han atacado porque oré vuelto para allá. O vuelto para acá. O para allá, o para allá. Si usted ora de pie, lo condenaron. Si ora de rodillas, pero está vuelto para allá, lo condenaron. No sé si me entiende, son cosas de hombre, hermano. Yo no encuentro en ningún pasaje del Nuevo Testamento que diga que ahora tenemos que buscar a dónde está Jerusalén, por allá en las naciones, para orar en dirección a Jerusalén. Eso era en el Antiguo Testamento. Los religiosos se molestan cuando se mueve Dios, cuando Dios obra, cuando hay sanidad. Aquí hay un religioso molesto. Él estaba más preocupado que se cumplan las normas del culto antes que la mujer fuera sanada. En Ecuador llegó una vez una hermana a la iglesia, era tan molestosa la hermana. A lo mejor me va a estar viendo. Tan complicada esa mujer. Mire, ella decía, hablaba solo, su doctrina era solo la santidad externa. Y yo creo en la santidad externa. Yo la creo. Pero esa ya era enferma de la santidad externa. Y veía llegar alguien de la plaza al primer culto y en la puerta le empezaba a exigir. No puede entrar con aro aquí. Aquí no puede entrar vestida así. Y menos mal que me di cuenta yo rápido que me estaba echando la alma nuevita, me la estaba echando para afuera. Y me dijo, pero usted predica santidad externa. Sí, claro, pero primero enséñale a convertirse a Cristo, vos. Si usted no le va a sacar los aros, usted no le va a cambiar la forma de vestir. Es el Espíritu Santo el que le va a decir cómo tiene que agradar a Dios en su forma de vestir. No es usted, religiosa. Deje que actúe el poder de Dios en ella. ¿Cómo te va a ganar una ramera para Cristo? ¿Qué vas a tener que llevar falda?
voy a predicarte, pero primero anda a ponerte esa falda. Te la va a tirar por la cabeza. Se va a sacar esos tacos que andan con unos tacos aguja así. Y te va a pegar en la cabeza un tacazo para que. No, pues hermano, si tal como está allá afuera es que el Cristo de la gloria los llama. ¿O cómo llegó usted al Evangelio? ¿Cómo llegamos? Yo llegué con unos pantalones tres cuartos, unas zapatillas todas rotas. ¡Hediondo a diablo, hediondo a infierno! Me senté en la última banca y todos me miraban así como que estaban mirando a un león de circo. Enséñame a no ser religioso, enséñame a no ser religioso, ayúdame a entender cuando tú te estás moviendo, ayúdame a entender cuando el Espíritu de Dios se está moviendo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Qué gran diferencia, amado hermano, hay entre los que buscan a Dios de verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mira, la mujer no... tranquilita ahí y recibió la tremenda bendición. Este otro tenía los tremendos problemas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué hubiera hecho usted que vio ese milagro? Lo primero que él tenía que haber hecho, lector de la escritura, lector de la ley, judío de cepa, ¿sabe lo que tenía que haber hecho? Haber reconocido que él era el Cristo. Él es el que estamos esperando. Nunca hemos visto hombre sanar mujer así. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él tenía que haberlo reconocido, él tenía que haberlo adorado. Pero lastimosamente era un hipócrita. Pastor, no sea tan fuerte. No, pues si Cristo le dijo así. ¿Cuál es el versículo que leímos? Ayúdeme a buscar a donde es que le dice hipócrita. ¿El 15? Entonces el Señor le respondió y le dijo, mire, este hombre se dirigió a la iglesia y les dio su formalidad y les dijo, a ver, aquí tienen 6 días para venir a ser sanado. Hoy día es un día diferente, así que no se puede sanar hoy. Y Cristo lo queda mirando. ¡Hipócrita! Y le dice, en el día de reposo cada uno de ustedes no desata su asno, su buey y lo lleva a tomar agua. Eso es trabajo igual. Ustedes desatan al buey, al asno, y yo la desaté a ella. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En delante en el estudio estábamos hablando con los hermanos. Cuando se mueve el Espíritu Santo, déjese estar mirando cómo danza la hermana. Que si danza así, parece que no es de Dios. Que si danza para el otro lado, no estoy seguro. Que si danza, busca de Dios a ver si te toca alguna vez en tu vida. Déjate de mirar cómo danza el otro. Hueso seco, estáis muerto, estáis muerta espiritual. Y vaya a estar mirando a los hermanos, a la hermana cómo danza. Oye, dile a Dios, tócame a mí para yo sentir lo que está sintiendo la hermana. Para yo sentir lo que está sintiendo el hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pégame un toque con esa electricidad divina. Oh, quería cantar. ¿Cómo se llama ese que dice bautízame? ¿Cómo es que empieza ese? Tan igual que yo. Siguieron de ahí, vaya, no se acuerdan. ¿Cómo es que empieza, po? 120. 120. Orando pedían al Señor. Orando pedían al... ¿Qué cosa? Bautízame con tu poder. Bautízame. ¡Más fuerte! Bautízame de nuevo.
Pentecostés, orando pedían al Señor. Bautízame. Bautízame con tu poder. Y si empezamos a orar, si empezamos a orar, Elías oró, oró Josué, pastor, ¿qué me está diciendo? Te estoy diciendo, hermano, que a mucha gente le parece locura. Me acuerdo mi obispo una vez en Ecuador le enseñaba a los hermanos: usted no se preocupe si alguien le dice loco, le gritan aleluya. En Ecuador le dicen los hermanitos y la gente cristiana se ofende porque le gritan hermanito. Oh, yo sacaba pecho, me gritan el hermanito. Yo me gozaba que me digan el hermanito, gloria a Dios. Y el obispo dijo: hermano, con Dios no va esa cuestión de cuadrado, de estar ahí, no me puedo mover porque si no, yo no soy de Dios. Y se empezó a subir por un poste que había en la iglesia. Se empezó a subir por un poste, era como esto así que tiene fierro. Se empezó a subir y desde allá estaba predicando para allá. Y dijo: oye, eso no se hace, caballero. Usted hubiera estado al lado de Cristo, usted se descarría. Nómbreme algo extremo, pastor. Escupió, po. Escupió, hizo el ojo y le puso el ojo al otro. ¿Se imagina, viene alguien a orar y yo escupo ahí? No, no va a querer, po. Gloria al Señor. Ay, Dios mío, Padre Santo, Dios eterno. Gloria al Señor. Déjese de ser religioso. Ame a Dios, gócese, gócese. Oiga, cuando veo a mi hermana moviendo la cabeza, ay, dile, Dios mío, déjame gozarme. ¿Alguien entendió algo hoy día? Así no. Esa es una alabanza, parece. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. ¿Cuántas hermanas vienen como esa mujer? ¿Habrá alguien que haya venido con necesidad a buscar del Señor? Aquí está el altar. Algunos cuestionan todo, hasta venir al altar lo cuestionan. Usted no cuestione nada, venga, busque de Dios. Oh, bendito tu nombre, Padre. ¿Cuántas cosas, Señor, cuestionamos? ¿Cuántas cosas, Dios mío? Señor, ayúdanos a ser diferentes, a no ser religiosos. Ayúdame, Dios mío, a no ser religioso. Ayúdame, Dios mío, a entender. Dame visión, dame vista espiritual para ver cómo tú te mueves, cómo estás haciendo las cosas. Ayúdame, Dios mío, por misericordia. Vamos, 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 cierre sus ojos. Vino al altar del Señor, humíllese, venga a la presencia de Dios. Amén. Al final oramos. Aquí estamos, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Dios mío, nos acostumbramos a la religiosidad, Dios mío. Tenemos que tener un coordinador para poder hacer las cosas. Tienen que gritarnos a su nombre para poder decir gloria. Tienen que decirme que levante las manos para decir gloria a Dios. Tienen que decirme todo para poder hacer algo. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Dios mío, a buscarte en espíritu y en verdad. Ayúdame, Señor, a entender. Ayúdame a entender que esto es distinto. Ayúdame a entender que un día no voy a tener coordinador. Ayúdame a entender que un día me va a tocar estar solo y tengo que aprender a adorar. Tengo que aprender, Dios mío, Padre Celestial, a bendecir tu nombre en todo lugar. Ayúdame a entender cuando tú estás obrando.
Ayúdame a quedarme callado, a no juzgar lo que yo no sé. Oh, bendito tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra. Creo que nos has hablado esta tarde, Señor. Bendice, Dios mío, a cada uno. Bendice a cada uno, desde el menor hasta el mayor. Bendice nuestras vidas, Señor amado, Dios del cielo. Llénanos de tu gracia, de tu misericordia. Dios mío, Padre celestial, de tu Espíritu Santo. Yo te pido que fluya tu bendición, Padre celestial. Fluya tu bendición, Padre, sobre nuestras vidas y ayúdanos a adorarte, a bendecirte en espíritu y en verdad, a buscar las cosas espirituales. Señor, Jesús entró en aquel lugar y observó a la mujer de inmediato que tenía necesidad. Dios mío, ayúdanos a nosotros también, Señor, a entender cuando alguien tiene necesidad. Ayúdanos a entender que la imposición de mano es bíblica. Ayúdanos a entender, Dios mío, que en tu nombre hay poder para sanar los enfermos. Ayúdanos a entender que en tu nombre hay poder para echar fuera los espíritus inmundos. Oramos en esta tarde, Dios mío. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Que bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a darle toda la gloria al Señor, hermanos. Levanten sus manos al cielo. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar por aquellos que quieran entregar su vida a Cristo, quieran reconciliarse con Él. Este muchacho, ¿de dónde eres, hermano? Orar por ti. ¿Hay alguien más que quiere reconciliarse? Que hay un joven que dice que quiere reconciliarse con el Señor, entregar su vida. ¿Hay alguien más que necesite hacer la oración de fe y venir a la presencia del Señor? ¿Usted igual? ¿Nadie lo obligó? No sabe. Tiene que ser voluntario, de corazón. ¿Hay alguien más? Aprovechemos este momento, vamos a orar por estos dos jóvenes. ¿Hay alguien más que escuchó la palabra y dice, yo no tengo a Cristo en mi vida, me gustaría aceptarlo? ¿O hay alguien que hoy día está en la iglesia, en este lugar, y está descarriado y necesita entregarse al Señor? Bueno, esta es tu tarde. Queremos orar por ti. Si hay alguien, véngase, queremos orar por usted. Vamos a orar por ustedes. Cierra sus ojitos. Padre, hemos predicado tu palabra, Señor. Y aquí están estos jóvenes, Padre. Señor, yo no los conozco, mas tú sí. Tú los conoces, tú eres espíritu. Tu Dios mío, Padre, escudriña la mente y el corazón. Gracias, Señor. Queremos orar por ellos. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Queremos pedirte, Dios mío, Padre celestial, que perdone todas sus faltas, sus pecados, así como un día también perdonaste los nuestros. Lávalos y límpialos de la mochera, la planta de los pies. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Y recíbelos, Señor, en el nombre de Jesús. Oren conmigo, joven, oren conmigo. Repitan esta oración. Repitan conmigo esta oración. Digan así, Padre nuestro. Repita, Padre nuestro. He oído tu palabra y vengo ante ti. Te pido perdón por mis pecados. Te necesito. Ya no quiero ser el mismo. Cambia mi vida. Haz un milagro en mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque en esta tarde yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Creo que Jesús está vivo y me salvas en esta tarde. Te acepto
mi Salvador personal, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Le damos palma de alabanza al Señor. Un abrazo, hermano, hermana, acérquense. ¿Dónde se encuentra, mire? Ahí viene la familia en la fe. También en dos nomás, pensé que era virtual. Ahí, un abrazo, démosle un abrazo. Dios le bendiga. Bienvenidos. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios les ama. Thank you.
nuestro, la que nos purificó, esa preciosa sangre. Oh, mi alma te alaba, Dios Todopoderoso. Mi alma alaba tu gloria, Dios del cielo. Oh, preciosa sangre de Cristo. Preciosa sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Oh, gloria a su nombre. Bríndele palma de alabanza al Cristo de la gloria, al que derramó sangre preciosa en la cruz del Calvario.